¿Cómo están? Nosotros, en nuestros diferentes recorridos, hoy volvemos a estar aquí en la Campiña de Moche. Cuenta la leyenda, cuenta la fe, la tradición de que año a año se vive la devoción al patrón San Isidro el Labrador. Hoy nos hemos venido muy tempranitos para poder contagiarnos del fervor y la devoción. Ya vemos que están llegando, arribando mucha gente. Nos ha costado, ojo, nos ha costado llegar hasta el terreno del señor Julio Guamán Pantoja, que hoy domingo 22 da el recibimiento para esta ceremonia que año a año se realiza con el patrón, pues, con el santito San Isidro Labrador. El día de hoy va a cosechar aquí, pues, los camotes, y nosotros vamos a acompañar todo esto, que es parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, de nuestros pueblos. Acompáñenos, vámonos más allá. En su recorrido de año a año, este santo patrón, San Isidro Labrador, el patrón de todos nuestros hermanos campesinos de aquí de Moche. Nos encontramos ya con la cámara de CTV Canal 45 y del programa de ustedes, Canciones y Costumbres de mi Pueblo, para poder transmitirle y llevarles toda esta esencia, toda esta costumbre, toda esta fe, toda esta devoción, que tiene muchos años de antigüedad. Aquí, donde ustedes me ven, esta es una chacra de camotes. Aquí es donde va a estar, va a llegar el santo San Isidro Labrador. Luego de su recorrido de un fundo, va a estar aquí, pues, para hacer la ceremonia que siempre realiza de la cosecha de los camotes. Mientras usted en casita está disfrutando el programa, nosotros seguimos recorriendo por diferentes partes de nuestro querido Departamento de Libertad y de nuestro querido Perú, llevando esto, que es nuestra herencia, nuestras costumbres, la devoción que se vive aquí en cada pueblo. La gente del pueblo, de esta campiña y del pueblo, venera mucho a San Isidro y les pide siempre que les bendiga sus tierras, sus cultivos y que les dé agua. Ya nos encontramos aquí en el terreno de nuestro amigo Julio Anguamán Pantoja. Nos fuimos nosotros a dar alcance al patrón, pues, de la agricultura universal, San Isidro Labrador. Ustedes en casita están mirando el programa, disfrutando, pasando una mañana muy bonito. Y nosotros, como siempre, llevando lo que es nuestro pueblo, lo que hace nuestra gente, nuestras costumbres, nuestra fe, nuestra tradición. Y, ¿por qué no? Venimos también a pedirle al santo patrón que derrame bendiciones a todos ustedes que están en casita. Hoy nuestros hermanos campesinos de Moche, hoy el pueblo de Moche en general, vive la euforia de la fiesta y también el regocijo y la devoción. Todos nosotros que estamos aquí, pues, contentos en estos momentos donde se combina, se mezcla la tradición, las costumbres y la fe y la devoción. Vamos a seguir siendo partícipes junto a ustedes de toda esta ceremonia tan bonita, tan hermosa, que viene de hace cientos de años en la tradición. Esto es nuestras canciones, nuestras costumbres de nuestros pueblos.
luego de escuchar la Santa Misa aquí en el terreno de nuestro amigo don Julián Guamán Pantoja, con el santo patrón San Isidro Labrador, estamos siendo también nosotros parte de todo este evento, de toda esta fe, de toda esta devoción. Vemos al sacerdote que está haciendo la cosecha, pues, y donde están, se está cosechando los camotes, todo esto. Y vemos, hay un detalle tan importante, que luego de que ha sido donado el mayordomo o el velador de esta tarde, la hierba Luisa, luego que recibe San Isidro Labrador, donan, regalan a todos nos dan, eso vamos a llevar para nuestra agüita también, pues. Vamos a seguir nosotros aquí viviendo todo esto, que es nuestras fiestas, que es nuestra tradición, que es nuestra fe, que es nuestra devoción, con toda la gente de la campiña de Moche.